2015年巴拿馬華裔小姐競選正式開始接受報名，拉開序幕。賽定於6月20日晚上7點，巴拿馬瓦斯科魯尼亞的巴拿馬會議中心舉行。今年的盛會由知名的橋社活動籌辦專家孔怡華女士籌辦，並且也將第一次獲得內地省份派出的代表參加。Hemos iniciado este año con la organización de Reina China de Panamá 2015. Para nosotros es gran reto poder organizarlo a una gran magnitud. Estamos llevándolo en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel Panamá. Tenemos la participación de varias candidatas, no solamente de la ciudad de Panamá, sino que por primera vez vamos a tener la integración de provincias centrales y del interior del país. Es algo muy prometedor de que este evento va a tener mucho éxito, ya que se suman cada año más candidatas a nivel nacional. Por otro lado, tenemos grandes atracciones para esa noche. Está la presentación de artistas nacionales e internacionales. Al decir internacionales, de la comunidad china, vamos a tener la presencia de Wilson Chin. Wilson Chin es un panameño que reside actualmente en Nueva York, pero siempre está atento a brindar su servicio a las actividades de la comunidad china. Por otro lado, sin faltar los espectáculos nacionales de la comunidad panameña china, que será los artistas sorpresa que vamos a tener esa noche. Por el momento estamos en la etapa de la inscripción de candidatas y la promoción de este evento. Tenemos un equipo, hemos organizado un equipo muy profesional que estará teniendo a cargo toda la logística del mismo evento. Estaremos teniendo a la venta los boletos de la entrada general a finales de mayo. Con su participación dará un esplendor a esta noche de la escogencia de Reina China. El evento se realizará el 20 de junio del 2015. Esperamos que puedan acompañarnos esa noche. Con su presencia realzará este evento muy importante de la comunidad china. 今年好榮幸獲得來自各地區的佳麗參加，而且素質非常之優越。我哋認識一下部分的參選佳麗。Hola, mi nombre es Gisela Ullón, tengo 20 años, soy de tercera generación china, estudio en la USMA la carrera de Administración de Hoteles y Restaurantes. Yo me gradué del chino panameño en el 2011. Actualmente me gusta mucho lo que es leer, me encanta leer, me gusta también hacer ejercicio, aunque apenas estoy comenzando. También me gusta las caminatas, me encanta ir, digamos, a ir a hacer senderismo, me gusta mucho, me gusta la playa también. Tengo 7 perros, me encantan los animales, quiero conseguir un mini pig, un cerdito. Bueno, me enteré del certamen porque mi hermana participó hace muchos años y considero no tanto como una tradición, simplemente es ese afán de querer llegar un poco más lejos o de querer demostrar que nuestra cultura china es muy importante, no solo en Panamá, sino en el mundo. Que la gente se dé cuenta lo importante que somos. Hola, mi nombre es Jenny Lam, tengo 19 años, soy graduada de Ciencias con Informática. Me gusta el modelaje, la fotografía, todo lo relacionado con la belleza. Soy de la segunda generación, vengo de Agua Dulce. Me enteré de este certamen gracias a las amistades que participaron anteriormente. Participo en este certamen para obtener una nueva y bonita experiencia. Recuerden, soy Jenny Lam. Voy a dar lo mejor en este concurso y espero su apoyo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena Lam. Tengo 23 años. Soy de la primera generación. Mis hobbies son, me encanta el deporte, me gusta ir a correr, nadar, hacer bicicleta, salir con mis amistades. Estoy estudiando ingeniería industrial, estoy en mi segundo año y medio y trabajo en Copa Airlines, cumplo los 3 años ya. Me enteré de este concurso, ya hace años me habían dicho de este concurso. De lo que espero de este concurso, pues es vivir nuevas experiencias con nuevas amistades, conocer nueva gente, y bueno, representar lo que es mi Panamá. 2015年巴拿馬華裔小姐競選的籌辦委員會由一群專業的人士所組成，以全新的概念務求使盛會耳目一新，成功舉辦。
我们有机会访问部分的筹委会成员，一起分享一下他们的经验。Somos parte del comité organizador de las candidatas. Hoy hemos estado comenzando las inscripciones con las chicas. Han venido varias. Hemos estado tomando todos sus datos para la información del evento, la información familiar, además de tomando unas pequeñas entrevistas. Pero sobre todo una parte importante que también hemos estado haciendo hoy, tomándole las medidas, porque este año las candidatas se van a llevar sus diferentes vestidos tradicional después que termine el concurso. Y además aclarar cualquier duda que tengan, además de que se le hemos explicado cada uno de los requisitos para que ellas participen dentro del evento. Ha sido una gran oportunidad la que me ha dado este año la asociación de ser parte del comité organizador. Es mi primera vez organizando este evento. Considero de gran importancia que hayan considerado mis habilidades para poder dar lo mejor de mí en este evento y que sea todo un éxito. Este año tenemos muchos cambios en la organización. Es el primer año en el que yo estoy trabajando en esto. Me siento muy orgullosa de ser parte de este equipo de trabajo. Me encanta la cultura china y por eso decidí tomar este nuevo reto para enriquecerme un poco más en ese aspecto. Las candidatas este año, me complace decir que son unas chicas excelentes, todas tienen un desarrollo personal muy bueno. Hay algunas que son un poco tímidas, pero esperamos que vayan desarrollando sus habilidades en lo que llega la gran noche. Todas tienen un potencial magnífico. Este año venimos con un concepto innovador, traemos los vestidos tradicionales de diseñadores internacionales. Las chicas pueden escogerlo mediante internet, como pueden ver acá. Ellas eligen su modelo favorito y se manda a traer del exterior. Bueno, por parte del comité organizador estaremos dando nuestro mayor esfuerzo para que sea de su agrado este evento, que lo disfruten y que enaltezca pues la comunidad china. Los invitamos este 20 de junio al Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa en el Hotel Panamá para que nos acompañen en este grandioso evento.